Buenos días, ¿con quién hablamos? ¡Aló! Sí, mi nombre es Leti. Sí, señora. Ajá. Quiero hacer una pregunta. Sí, señora. Esto sucedió en México. La persona está siendo acusada porque él tocó a una niña. En México, ok. En México. Y dice que, ok, la besó pero en la mejilla, y la niña dice que él le tocó sus partes, o sea que la tocó por el frente y atrás, las pompas y los pechos, pero él dice que no la tocó, simplemente la abrazó y le dio un beso y le dijo que estaba gordita. Entonces la niña dice que eso, entonces la mamá de la niña lo está acusando a él como violador. Y mi pregunta es, ¿el simple hecho de que la haya tocado y que le haya dado un beso, eso ya es un delito? Recuerde que todos los casos son diferentes y en todos los, tenemos que pretender que es un caso de California, porque solo podemos hablar de casos de California. Por ejemplo, si simplemente le besó en la boca, a mí no en la boca, en la cara, eso no es ningún delito, eso no es nada. Ahora, si le tocó su trasero o algo así, eso ya sí puede ser un delito si el toco fue para gratificarse sexualmente. No estamos hablando de un médico aquí. Si se hizo específicamente para gratificarse sexualmente y le tocó el trasero a la niña, ahí sí, aquí en California, eso fuera una violación del Código Penal de California, sección 288, paréntesis A, que conlleva una pena de 3 a 8 años en prisión, más tener que registrarse como delincuente sexual por vida. Pero eso es, obviamente, si hubiera ocurrido aquí en California. La misma cosa si tocó a la parte de enfrente, pero si hay algo de penetración sexual, no tiene que ser con el miembro del hombre. Si simplemente alguien toca a una niña en la vagina, eso ya es penetración bajo el Código Penal, sección 288.7, aquí en el estado de California, conllevará de 25 años a vida en prisión. Yo no le puedo decir lo que son las leyes en México, pero aquí en California es eso sí fue un delito muy serio. Sí, y esta persona, pues, ahorita lo que va a haber un careo o algo así, y dice él, yo no la toqué por como dije, para satisfacerse sexualmente, simplemente le abracé y le dije, oh, estás muy gordita, y le he de haber dado unas palmadas atrás, no sé, porque dice, yo no recuerdo que haya hecho algo malo, pero la niña lo tomó como ofensa y se le dijo a su mamá, y ahorita todas estas personas están contra él. Bueno, le voy a decir una cosa, y esto aplica en todo el sitio, pero aquí en California y en los Estados Unidos, usted tiene el derecho a guardar silencio y siempre debería de guardar silencio porque cualquier cosa que usted haga o diga... Lo siento por la interrupción, su video va a continuar momentáneamente. Solo voy a mencionar que si usted ha sido acusado por haber cometido cualquier delito aquí en el área de la Bahía Norte, California, por favor, no se espere, llame el nuevo teléfono que ven en la pantalla o llame para hacer una cita inmediatamente al 1-800-530-1800. Recuerden, yo soy el abogado Alexander Cross, abogado criminalista aquí en el área de la Bahía Norte, California. Va a ser usado contra usted en la corte. Contra. Es horrible que él diga, yo no me recuerdo. O sea, no, yo no me recuerdo no es ninguna defensa. Okay, eso no es una defensa. Yo puedo haber hecho una cosa horrible y decir, no me recuerdo. I'm like, well, eso no ayuda a la situación para nada. No, es mejor guardar silencio, nunca hablar con la policía para nada, porque cualquier cosa que usted haga o diga va a ser usado contra usted en la corte. Ahora, tengo que clarificar de nuevo que yo no sé cómo trabajan las leyes en México, pero aquí en los Estados Unidos, usted tiene el derecho fundamental de guardar silencio. El silencio no puede ser usado contra usted de ninguna forma, ni puede ser usado para implicar cualquier cosa. Y esto le digo a toda la gente que han sido arrestados por haber cometido cualquier delito, nunca hable con la policía, aunque si usted piense que usted inocente, todavía no hable con la policía porque usted accidentalmente pudiera admitir culpabilidad de otra ofensa que usted ni tenía idea que era contra la ley y ahora lo acusan de esa otra cosa. Eso es mejor no hablar con la policía, nunca. Okay. ¿Y cuál era su preocupación o su pregunta, señorita? Pues más que nada la preocupación es de que esta persona no lo hizo con cierta intención y se le está juzgando como ofensor sexual. Allá en México.
Yeah. Wow, that's pretty hard one, isn't it? Entonces, es lo que, o sea, yo conozco a esta persona y escuché el comentario porque no he hablado con él. Me dicen las personas que lo conocen, lo están acusando como ofensor sexual, sin serlo. Y nada, le dije, pues, acá es muy ofensivo, no sé. Okay. No puedo aconsejarle nada, ¿verdad? Como dice usted, son muy diferentes las leyes. Ya, las leyes son diferentes. Como California. Ya, no, aquí es siempre de guardar silencio. Yo no sé cómo son las leyes de otros países y ni puedo comentar hasta si yo supiera. No pudiera comentar porque no tengo licencia para practicar ley allá. La licencia para practicar ley es solo aquí de California. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.